¿Cómo te llamas? Me llamo Belén Domínguez. ¿A qué te dedicas? Soy interiorista. ¿Y dónde vives dentro Y de Madrid? Vivo en la calle Eloy Gonzalo, que es el barrio de Chamberí. Vale, ¿qué protegerías de tu barrio? De mi barrio protegería las zonas verdes que ya existen. Me añadiría alguna más, pero protegería sobre todo las zonas verdes. ¿Qué eliminarías? Y eliminaría el tráfico. La cantidad de coches y intentaría que fuera más peatonal, como menos asfalto y más acera y más gente andando por la calle. ¿Y qué introducirías nuevo o qué cambiarías de lo que ya está? Introduciría más zonas verdes todavía y cambiaría la, digamos, política sobre los perros. Porque las calles siempre están sucias de excremento de perro, la gente no los atiende en muchas ocasiones como es necesario cuando convives con más personas. Y pienso que es necesario parar eso de alguna manera, porque a mí me encantan los perros y me parece genial que la gente quiera tener perros, está fenomenal. Pero no todo el mundo es responsable ni está por la labor de atender a un ser vivo como se debe y de además cuidar de que estamos todos en comunidad, que vivimos todos en el mismo espacio. Entonces, no sé si introduciendo un impuesto sobre la tenencia de perros o de alguna manera poder limpiar las calles para que no haya tanto excremento. Vale, muchas gracias. A ti.